Las breves de la información acusan a la Armada de Estados Unidos, a la Marina para ser más exactos, de encubrir residuos radioactivos en un antiguo astillero. Este astillero se llama Hunters Point Naval, que se encuentra ubicado en lo que es en San Francisco, California. Y es algo interesante cómo los mismos marinos establecen que son notas falsas, pero no, no hacen las muestras de, pues ahora sí, de investigación. Cuando existe un problema ambiental, tanto el gobierno está comprometido a sacar las evidencias de que sabes que estás mal en el aspecto de hacer las pruebas. Es algo interesante como la Oficina de Inspector General, la IC de la Marina, se ha negado a investigar una serie de declaraciones falsas que funcionarios de la Marina hicieron al alcalde de San Francisco y a grupos comunitarios sobre niveles nocivos de radiación de parte del astillero naval Hunter Point, en respuesta a una denuncia presentada por empleados públicos, o sea, son varias, por la responsabilidad ambiental. Esas declaraciones restaron importancia de manera inexacta a la importancia de las lecturas altas de estroncio, un subproducto de la fisión de causa de cáncer en huesos en la siguiente parte de los Hunter Pointer programada para pues ahora sí, para entregada para uso civil. Es decir, antes era la Marina encargada, ahora va a ser un problema que ya no van a ser solamente, pues ahora sí, por parte del gobierno. Va a haber cuestiones ahí también ya para los civiles. El inspector general dice que Hunter Point está demasiado jodido para desmoronarse, aunque necesita urgentemente resolverlo, comentó el director de Pacific Perp. Y bueno, señaló que el asunto no es actualmente un objeto de ningún litigio, que no hay según ninguna denuncia, sin ningún examen externo. Este es el problema. Tienen que hacerse los análisis. Ese es el problema. Los altos funcionarios de la Armada pueden mentir a los funcionarios locales y al público con impunidad, sabiendo que no habrá consecuencias negativas para su carrera, sin importar cuán atroces sean las fallas de la franqueza. Mientras tanto, la Marina aún tiene que explicar la lectura del CR90, que está muy por encima de los niveles de remediación de la Agencia de Protección Ambiental en la parcela G, que se supone que se transferiría a la ciudad de San Francisco. Hunter Point ha sido un sitio de perfum desde 1989. Si bien se supone que la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, supervisa las limpiezas, ha precedido de una serie de escándalos que han desencadenado muchas de las demandas. Miren, están diciendo que esto es falso, que no existe denuncia, pero ya existe un grupo. Pero aquí lo importante es sacarse las pruebas si tienes este tipo de problema de cáncer. Pero bueno, ¿cómo existe esto? Como son astilleros, los astilleros por lo general traen diferentes partículas. Una de ellas es el amianto, que es como el asbesto, que puede producir la dificultad para respirar, cáncer de pulmón, o lo que es también la cáncer asociada a la exposición del asbesto, que es la mesotelioma. Y bueno, esto es por el simple hecho de diferentes partículas, puede que al estarlo inhalando en un periodo, pues se puede producir esto, porque al final todo eso es muy tóxico. También los tinacos de asbesto, todo esto es muy muy dañino, déjate ambientalmente, es para el consumo humano, es demasiado volátil. Empecé a investigar qué podía pasar y no es el primer caso. Sí que este es una de una pareja que afirma que la exposición a amianto, que es igual como que los residuos que quedan, pues eso es gracias en los astilleros navales, le provocó lo que es la mesotelioma, como les acabo de decir, es una forma de cáncer asociada por la exposición de asbesto, ¿no? O sea, pero aquí estoy hablando de otro astillero naval de amianto. Es una demanda, o sea, no es la primera vez que puede pasar esto, porque aquí ya te está hablando de uno que está, este es el que está en San Francisco,
el astillero naval Hunter, ¿no? Donde ellos dicen, ¿sabes qué? No es cierto, no es cierto, pero no sería el primer caso, porque estoy hablando de otro astillero naval, donde sí está pasando exactamente lo mismo. Esta persona sí se hizo los trabajos de estudio y salieron con grandes cantidades. Es algo interesante como la Marina, para seguir el negocio, porque se pasaría a, pues ahora sí, al civil, o sea que este astillero ya sirviera para cuestiones civiles, para cualquier tipo de embarcación, porque esto solamente era para la Marina. Esta es la información que quería traerles el día de hoy. Yo soy de la idea que sí ocultan información, pero solamente el tiempo lo va a estar diciendo. Estas, las breves de la información.